Excelente, en verdad me alegra que puedas compartir con nosotros. Gente, conozcamos la experiencia del participante número 5. Hola, buenos días. Es un gusto participar en este proyecto. Yo les vengo a hablar sobre mi experiencia en el consumo del alcohol. Primeramente, pues yo empecé a tomar vino. Cuando empecé a tomar fue con vino. Y fue a la edad más o menos de los 13, 14 años. Porque mi abue, en ese entonces yo vivía con ella y ella tenía muchos vinos. Yo siempre veía que ellos tomaban vino y otras bebidas como cerveza, aguardiente. Entonces a mí lo que me indujo a probarlo fue pues un tema como de curiosidad. Entonces por la curiosidad probé el vino y pues me gustó. Era un vino de manzana, creo. Siempre me ha gustado ese vino. Entonces, pues más o menos a los 13 años empecé a tomar vino. Ya después empecé a probar otras bebidas, como la cerveza, el aguardiente, el ron. Y a mí siempre, siempre, siempre me ha gustado el trago. En este momento me gusta, pero hubo una etapa en mi vida en que empecé a tomar mucho. Tomaba bastante, a veces dos veces por semana, lo cual para mi vida empezó a ser disfuncional porque empecé a tener problemas con mi mamá, bueno, con algunas personas de mi familia. Y además de eso, pues empezó a afectarme en mi estudio, no me podía concentrar bien. No tenía oportunidad de ahorrar debido a que todo lo invertía para la fiesta y el trago. Esa época fue alrededor de los 17, 18 años. Entonces, pues siempre me afectó en varios aspectos de mi vida. Como les digo, no me podía concentrar bien. No descansaba bien porque cuando tú tomas y te vas de fiesta, pues tu cuerpo pues se cansa y al otro día tener que trabajar o estudiar, pues no vas a rendir igual. En el trabajo también me afectó porque yo trabajaba los fines de semana. Entonces no llegaba cansado, no llegaba como con la misma disposición. Y pues la gente se daba cuenta porque pues en el estudio se veía evidenciado en las notas y en el trabajo pues en la manera en que tú atendías. Ya después de eso, también de pelear con mi mamá, de tener varias discusiones y eso, pues decidí dejar de tomar por un tiempo. La idea era dejar de tomar un año porque tuve una pelea muy fuerte con mi mamá después de, o sea, estábamos tomando y tuvimos una pelea muy fuerte entre ella y yo. Nos dijimos cosas que no recuerdo. A mí siempre me ha pasado que cuando bebo en exceso me da muchas lagunas y no me acuerdo de muchas cosas que hago o digo. También por eso intento ir siempre como con una persona de suma confianza porque me ha pasado muchas veces. Y no es como a veces dicen que uno se hace loco o que sí, solamente lo omite, sino que en serio, pues no, uno no recuerda. Entonces después de esa pelea con mi mamá, decidí dejar de tomar. La idea era un año, no logré el año, porque es algo que me gusta. Duré más o menos como 8 o 9 meses, según recuerdo. Después de eso, la verdad, sí he tomado, porque me gusta, siento que es una actividad, pues de alguna manera que hace de salir de la rutina. Pero pues ahorita lo hago ya con mucha más moderación. Ya entendí que pues todo en exceso es malo, el alcohol en exceso es fatal, igual que cualquier sustancia psicoactiva. Pero entonces pues ya debido a eso lo hago mucho más tranqui, calmada, y pues no lo hago tan concurrente como lo hacía antes.
Y ya esa es mi experiencia con el alcohol. Muchas gracias.